Señoras y señores, aquí está Boca. Allí va Bermúdez, allí va Córdoba, allí va el Chapita, allí va Samuel. Aquí está el campeón del fútbol argentino, Boca. La Copa Libertadores esperaba y Boca lo madrugaba a Palmeiras, atacándolo desde el comienzo. El centro a Robarena también, viene para Martín, allí venía Román, a Robarena, dale a Robarena, Martín, posición adelantada. Había marcado la posición adelantada el juez de línea antes que la pelota viniera desde la izquierda hacia el medio. Aquí van a ver ustedes la acción, viene el centro, sigamos, ¿eh? Acá marca la posición adelantada. Acá marca la posición adelantada. Ahora viene el centro y ahora viene la compresión. El toque había sido para Marcelo. Viene Galeano. Cierra Ibarra. Rebota Galeano. ¡Córdoba! ¡Carambola! La gente de Palmeiras se ponía cada vez más nerviosa y el cuadro de casa insistía. Hubo una chance más antes de que termine el primer tiempo. Por poco no convirtió Rogerio, salvo Córdoba. Traverso, Roma, la pide Martín, la pide Martín, la pide Martín, viene Martín, 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 Marcos. El aliento permanente de los hinchas de Boca. Es que el equipo da para que lo alienten realmente, un partido de igual a igual. En Palmeiras entraba el Tino Asprilla y en el comienzo del segundo tiempo el cuadro brasileño fue un vendaval sobre el arco de Córdoba. ¿Hubo penal en esta jugada? Se viene Euler, Faustino por adentro, Euler, Faustino. ¡Faustino lo que se comió! Lo sacaron, lo sacaron. Si era contra Argentina, lo metía, contra Boca lo erró. ¡Tiro de esquina! ¡No contra la gente! Alex, que va a meter, señoras y señores. Galeano, Galeano que engancha. Galeano, el arquero que no puede, el 3 que mete. Vamos, Román. No se me duerma, Román. No se duerma, Román. Por Dios. Alex, jugando la pelota con Pena. Lleva Pena. Sigue Pena, Pena. Alex, 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 Alex. Bien Córdoba. Le había quedado para de mano. Alex. Gana muy bien Córdoba. Señoras y señores, en un instante, desde aquí, desde San Pablo, desde el Morumbí, se define la Copa Libertadores de América. Se vienen los penales para el Palmeiras y para Boca. Qué bien se le está diciendo, guarda, cómo tiene que atajar. Fantástico. El primer penal de la noche. Está en juego la Copa Libertadores de América. Ya dio la orden González. Alex. 1-0. Se pone muy bien. La pelota Córdoba se adelanta. Va sobre ese lado y pasa por debajo. Pero muy poco. En el arco, Marcos. Para entrarle, Guillermo. Guillermo. Esto está 1-1. Los dos convirtieron los respectivos penales. Los dos arqueros fueron bien, ¿no? Córdoba se saca el barro que tiene. No, la misma acaba. La luz en el primer penal también. Sí, sí. Bolero, ¿eh? El señor le dio resultado. A ver ahora. Asprilla. Bien Córdoba. Estupendo Córdoba. Grande Córdoba. 1-1. Allí va. No me había gustado Asprilla en el partido. No tiene nada que ver con esto, ¿no? Pero no anda bien Asprilla. Usted tenía razón, eso que lo conocía por el Asprilla. Riquelme va a patear el segundo de Boca. Allí va. Román. 2-1. Está ganando Boca. El de mayor calidad. El Ale fue muy bueno, ¿no? Pero este, miren de la arquera. Llegará el derechazo
Ah, bueno, fue a completar la cabra del otro palo también. Allí va Roque Junior. 2-1 está ganando Boca. Roque Junior, Córdoba, y brillante, estupendo. Por ahora le está dando la Copa Libertadores de América Oscar Córdoba Boca. Se levanta ligeramente Córdoba y va hacia el costado. El turno de Martín Palermo. Muy bueno lo de Córdoba, ¿no? Muy bueno lo de Córdoba. Llegará el zurdazo de Martín Palermo. ¡Palermo! ¡Boca está arriba, 3-1! Y quebró Palermo también, ¿no? Elige directamente el lugar, mira la pelota. El arquero va muy bien, le pasa muy cerca. Rogerio. Bianchi enloquecido cantó antes de que pateara Rogerio en lugar, dice qué lástima que no acertó. Bueno, hasta rodó. Espera el Real Madrid. Señoras y señores, Boca quiere la Copa. Bermúdez ganó la Copa Libertadores de América. Boca por penales aquí en el Morumbí. Boca ganador de la Copa Libertadores de América. Otra vez Bianchi en Brasil.